Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Sí, lo sé chicas, sigo con el mismo dude porque como les dije hace dos videos iba a grabar como tres o cuatro, pero bueno, nada más me cambié el suétercito, nada más como para pantallar. Pero bueno, esta vez les traigo una tienda también, una nueva tienda que es nueva al menos para mí. Esta tienda es de bisutería y bueno, así como les voy enseñando en el transcurso del video el recorrido, también les voy enseñando en el transcurso del video las cositas que me traje que están bien, pero bien bonitas. Así que yo te recomiendo que pues vayas por tus palomitas, por tu refresco, tu cafecito y bueno, te pongas cómoda y veas este video de lo más cómoda, porque este video se va a hacer largo porque tiene cositas bien bonitas y yo les grabé un poquito más detallado para que ustedes puedan ver los sobre todo los precios que ustedes me dicen y cuánto cuesta y no se ven los precios y eso. Y bueno, así que bueno, así que si quieres saber qué bisutería y de qué tienda te hablo, pues te invito a que te quedes. Hay precios desde 5 pesos, como tú vas a ver en el video más adelante, desde 5, 10 pesos, de 15 pesos, 20 pesos. Me parece que lo más caro, que son unos jueguitos de aretes y collar, me parece que eso es lo más caro. Yo lo que me estuve trayendo son de 15 pesos y bueno, se los voy a estar enseñando. Más que uno nada más, una cosa que me traje nada más, que fue lo más caro que me traje, que es este de 30 pesos.
Ahorita se los voy a enseñar porque así no se ve. No se ve, pero sin nada. Les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean qué bonito se ven. Eso tienen un costo de 30 pesos. Lo que me gusta es que también todo tiene precio y ya no estás ahí batallando en querer saber cuánto cuesta. Aquí ya le bajé un poco la intensidad de la luz para que puedas apreciar. Brilla bastantísimo. La cámara no le hace justicia. Se me hacen unos aretes muy, muy, muy bonitos. Eso tuvieron un costo de 30 pesos. Vean, estos son otros y como les digo, la cámara no le hace justicia, se ven bien, bien bonitos. Ellos manejan rodeo, también manejan fantasía, también manejan laminado. Vean qué bonitos se ven. Sin duda la cámara no le hace justicia. Voy a ver si puedo hacer un acercamiento para que ustedes vean. Ahí está. Ahí está, haberlo hecho desde el principio, Alicia, por favor. Y bueno, así es como se ven. Les iba a enseñar otro, chicas, pero vean. Vean la tragedia que pasó. Se les zafó. Oh, por Dios. Me quedé con la parte de atrás. Y bueno, pero vean, este así es. Obviamente, este ya no me va a servir para nada porque pues el otro ya. Ya murió, ya fue. Estos otros, vean nada más qué chulada de bonitos están. Brillan como no se dan una idea. Brillan, 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 brillan bien. Bonitos. Qué bonitos están. Otros que les voy a enseñar son estos, son unos corazoncitos y tienen una piedra que brillan bastante. Esta vez me traje pues aretes más como para el diario, no tan llamativos, elegantes pero bonitos. Vean estos otros, vean estos otros nada más, díganme si no están hermosos, preciosos. También estos brillan muchísimo la piedra. Vean qué bonitos son.
Estos son otros también que son como tres piedritas, pero yo lo veo y me figuro como dos alas abiertas. Así, pero no sé si son dos alas abiertas. Así es como yo lo veo, no sé. Y así es como se ven. Están también bastante bonitos. Y como ven, y pues bueno, ustedes vieron que están demasiado bonitos. Ya vas viendo en el video que hay precios, como les dije, desde 5 pesos, 15 pesos, hasta 120 pesos, creo que es lo más caro. Pero están realmente bonitos estos, estos aretitos. La verdad que me gustaron muchísimo. Esta tienda se llama Víctor Hewarly. Y bueno, los puedes encontrar en Facebook. Ahí va subiendo las cositas que van trayendo. Es una tienda bastante surtida. Tiene variedad. Tiene productos muy, muy bonitos. Ellos manejan lo que es la fantasía, el rodio, titanio. Y manejan en cristales, manejan la circonia. La circonia es un producto que se ve un material que se ve demasiado bonito porque brillan muchísimo, brillan bien bonito. Y bueno, también la dirección, ellos están en apartado número 39 en el local B, casi esquina con Carmen. Es muy fácil de llegar, ustedes váyanse de hecho hasta llegar a la calle del Carmen. Y en vez de doblar con Plaza de los Chinos, no dobles para allá, te vas para acá, en la mera esquinita, ahí está la joyería. Carmen esquina con apartado. O al revés, apartado, esquina con Carmen, así es como está. El horario que tienen es de 9 y cuarto a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Pero los domingos también abren y es de las 11 a las 4 y media de la tarde. Así que bueno, no tienes pretextos, no puedes decir, no, pues es que trabajo de lunes a sábado. Puedes ir el domingo a conocer esta bisutería que te va a encantar. We'll be right back.
Ellos hacen envíos, no hay mínimo de compra en envíos. Si tú quieres desde una pieza, que yo no te recomiendo que sea desde una pieza porque vas a pagar más de envío que de tu producto. Así que bueno, yo te aconsejo que sea el precio de la paquetería con lo que tú vas a pedir, para que no te salga más caro ahora sí que las albóndigas que el caldo. Bueno, ustedes me entienden, chicas. Y bueno, no hay cambio, se te llega a romper, como en este caso que a mí se me rompió una, pues la voy a llevar para que me la arreglen. Eso sí te lo pueden hacer. No hay cambio por otro modelo ni nada de eso, sino simplemente hay cambios por algún producto que te haya salido defectuoso, como en esta ocasión me tocó a mí. Bueno, chicas hermosas, yo me despido, las dejo ya que terminen de ver el video. Recuerda que está muy fácil de llegar, es Carmen esquina con apartado, o apartado esquina con Carmen. En la cajita de información les voy a estar dejando los datos de la tienda. Vayan y visiten su Facebook, porque allá va publicando las cositas. Y bueno, pues si van, cuéntenme cómo las trataron, cómo les fue, si les gustó o no, si quieren más videos de estos. Así que yo me despido, chicas, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos a la próxima. Bye.